Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les voy a recomendar el libro de La Ciega, de Neil Schusterman. ¿Por qué lo recomiendo? ¿Y por qué me gustó a mí? Bueno, pues... Primero que nada, la trama, la introducción es muy buena. Al momento de comenzar a leer el libro, pues nos podemos dar cuenta que trata sobre que estamos en un mundo muy diferente al en el que vivimos. Porque en ese mundo, pues, todos son, digamos, inmortales, todos son inmortales. Y lo que pasa es de que, pues bueno, o sea, eso es algo que a quien no le llama la atención. Y sí, hay algunas dosis, así muchas escenas de que, digamos, es acción la que hay, pero son escenas muy morbosas, digamos, es la palabra correcta, son unas escenas morbosas, no muy cómodas algunas, son crudas. Y pues bueno, al momento de ir leyendo el libro, habrán muchas dudas, es normal en este libro, pero cada vez va aumentando su ritmo. Pues el inicio de la novela, pues vaya, es muy sosegado, y ya hacia la mitad pues va cambiando y va teniendo un ritmo más frenético y más enganchado, o sea, que más nos guste, y pues se hace más entretenido el libro cuando ya estamos en la mitad. Y hace unos giros impresionantes, ya que el autor Neil es lo que le gusta hacer, hace unos giros muy buenos, y eso hace que la intriga del lector, el interés de leer el libro, siga siendo la misma. O sea, eso no va a cambiar. Y pues la verdad, yo me quedo con el libro porque, pues a medida que lo vas leyendo, te va interesando más, te vas, digamos, enamorando más de la novela. Y no solo hay un libro, también tiene sus secuelas, tiene una trilogía completa, al señor Neil. Y sí, digamos, la conclusión, pues llega, nos presenta un mundo distópico, un futuro distópico en donde, pues bueno, el ser humano hemos vencido de la muerte, y pues bueno, ya no podremos sobreexplotar la tierra, pues digamos, por la necesidad humana. Y pues bueno, de ahí nace la trilogía de la guadaña y los portadores de la muerte. Y pues la verdad es una historia muy apasionante, llena de acción, reflexiones éticas y morales de la mano de protagonistas que no dejarán indiferencias a ningún lector. No dejarán ninguna indiferencia a ningún lector, ya sea que seas alguien que, bueno, sea un veterano ya en leer libros, o seas alguien que apenas está buscando leer un libro. Yo te podría recomendar este, el de La Ciega. Pues bueno, es el comienzo de la trilogía de La Guadaña, que sin duda es muy buena. Yo no la he terminado de leer toda, pero al menos este libro, el de La Ciega, el primer libro de La Ciega, me gusta mucho. La verdad que está muy bien y yo en verdad lo recomiendo. Bueno, espero lo puedan leer y espero lo lean y les guste como a mí me gustó, y en verdad se los recomiendo. Un saludo.